Cumplimos esta semana este primer aniversario, podemos decirlo, de nuestra entrada en el gobierno municipal del Ayuntamiento de Leganés. Como hemos dicho en la rueda de prensa, decir que la valoración tiene que ser positiva en líneas generales, pero también tenemos que reconocer que todavía hay algunos aspectos que tenemos que seguir trabajando, y en ese sentido pues todavía podemos decir que de manera insuficiente tenemos que consolidar ese objetivo que tiene el Grupo de Izquierda Unida de consolidar políticas de izquierda en el Ayuntamiento de Leganés. Cuando nosotros hablamos de cuestiones insuficientes es que no hemos podido o no hemos sabido llegar a un acuerdo con el resto de grupos municipales para tener un nuevo presupuesto que consolide políticas de izquierda en el Ayuntamiento de Leganés. En todo caso, estamos en un momento donde desde el equipo de gobierno vamos a presentar un nuevo proyecto de presupuestario para el ejercicio 2017 y vamos a sentarnos con el resto de grupos para acordar ese importante acuerdo político. Igual que reconocemos que no podemos mantenernos en la autocomplacencia, que tenemos que trabajar para buscar esa mayoría que no tenemos actualmente en la corporación municipal, somos un gobierno que está en minoría numérica, tenemos que apelar también a la responsabilidad del resto de grupos municipales, empezar por Leganemos, que creemos que tuvimos una oportunidad con este grupo municipal a principio de año de consolidar, no solo de aprobar un presupuesto para el ejercicio 2016, sino también de consolidar una serie de políticas de izquierdas en el Ayuntamiento de Leganés para todo el mandato. Bueno, esto no fue posible, desgraciadamente, teniendo encima de la mesa una serie de propuestas de izquierda reales, materializables, en materia de vivienda, en materia de servicios sociales, en materia de juventud y mayores, por supuesto en políticas de igualdad y de género. No fue posible, lamentablemente, pero sí que llamamos a la responsabilidad de este grupo que tiene, es el principal partido de la oposición desde el punto de vista numérico. Nosotros tenemos que decir de Leganemos que también renunciamos desde el principio a ejercer esa labor de ser el principal partido de la oposición, y enlazando con esto pues tenemos que decir que al menos desde el grupo el grupo de ULEG sí lo consideramos como el principal partido de la oposición, el que está llevando la iniciativa estratégica, que no política, y lo hemos dicho. Es decir, ULEG tampoco está planteando una alternativa ni propuestas alternativas a lo que estamos proponiendo desde el Ejecutivo local. Lo que sí que estamos viendo del grupo de ULEG, que está llevando la estrategia política en la cual el resto de grupos municipales están siendo seguidistas, pero hay que decir de ULEG que nosotros, al menos desde nuestro grupo municipal, no consideramos aceptables las formas de hacer política que está teniendo este grupo. Nosotros lo hemos dicho, creemos que todo en la política, como en todas las cuestiones de la vida, hay límites, no vale todo, y nosotros no vamos a estar de acuerdo con una línea de actuación política en las formas, me refiero en las formas, en la cual nosotros vamos a hacer todo lo posible que no se consoliden en nuestra institución. Nosotros queremos sentarnos con ULEG, nosotros queremos debatir de política con ULEG, y nosotros queremos que ULEG esté a la altura de las circunstancias y lo que le piden, estoy convencido, el resto de sus votantes, de esa cantidad de votantes que tuvieron en las elecciones de mayo de 2015, y que estén a la altura de las circunstancias y que dejen ese discurso facilón que solo nos sentamos con el gobierno si echan a la mitad los directores generales. Yo creo y estoy convencido que sus votantes le piden algo más, sus votantes le piden un cambio político, sus votantes le piden iniciativa política, y sus votantes, estoy convencido, que lo que quieren es que se sienten con el gobierno para aprobar o intentar acordar un nuevo presupuesto. Nosotros reconocemos que hay cuestiones que tenemos todavía mucho que trabajar, sin duda, en todas las áreas, en el campo social, en el campo del ordenamiento territorial, en el campo, por supuesto, de la delegación que dirijo yo, todas las políticas de desarrollo local y empleo, pero hay cuestiones evidentes que nos hacen apreciar que hay un cambio en el Ayuntamiento de Leganés, y no está ya el Partido Popular, lo hemos dicho. Es decir, el suelo público va a ser suelo público, el Partido Popular gestionó de una forma en la cual era susceptible de poder ser privatizado para gestionar servicios públicos. La plantilla municipal ya no tiene ese temor a que haya una destrucción de empleo público. Estamos haciendo un trabajo muy importante con las entidades sociales, un apartado en la cual el Partido Popular abandonó, y las entidades sociales, vecinales de todo tipo, las AMPAs, las entidades juveniles, los clubs, han hecho ciudad no solo con los distintos gobiernos, y nosotros estamos manteniendo un contacto directo a la hora de hacer política, igual que con temas importantes de inversión, de equipamientos, que el Partido Popular tenía abandonado y que nosotros al menos ya hemos iniciado esos proyectos de obra que hemos presentado y que en el corto plazo se van a ejecutar. Durante muchos años, en la historia reciente de Leganés, ha habido acuerdos de gobierno entre PSOE e Izquierda Unida.
La valoración es positiva, es verdad que estamos en otro contexto. Como decía al principio, estamos en un contexto de minoría y eso dificulta todavía más. Eso lo que hace es que tengamos que bregarnos más con el resto de grupos municipales para conseguir ese acuerdo político, pero en líneas generales este primer año pues, ha sido positivo, de trabajo conjunto. Nosotros sabíamos dónde nos metíamos políticamente porque además coincidíamos en un alto grado del porcentaje en nuestros programas electorales y hay que decir que muy buena sintonía con el alcalde Santiago Llorente y con su equipo, en definitiva con todo el Grupo Socialista. Lo decíamos al principio, no podemos relajarnos, tenemos que seguir trabajando y si hemos trabajado duro en este primer año, pues nos va a tocar intensificar ese trabajo. Es una delegación muy interesante para trabajar políticamente. Después de un año, pues es mucho más de lo que nosotros intuíamos. Es una delegación en la cual estamos en contacto directo cada día con los agentes sociales, con los sindicatos de clase y también con los empresarios y con los colectivos que aglutinan al comercio de Leganés especialmente. Es una delegación en la cual el Ayuntamiento de Leganés tiene muchas expectativas, es la delegación por la cual va a dirigir la política económica de ciudad, no tanto del Ayuntamiento, sino de lo que es la política económica local, y es la delegación, repito, en la cual vamos a estar en contacto directo con las empresas. Nosotros en este primer año, sobre todo, hemos intensificado el trabajo con el sector del comercio de proximidad, con el pequeño comercio, que es un sector vapuleado por la crisis económica de los últimos años y de los distintos gobiernos, y que creemos que es un sector que hay que proteger porque es un sector que en definitiva genera muchos puestos de trabajo en la ciudad. No podemos quedarnos ahí, tenemos además, estamos en una ciudad con muchos recursos, tenemos muchos polígonos industriales, además con peculiaridades importantes como puede ser el Parque Tecnológico Legatec o una ciudad del automóvil que no tienen el resto de ciudades, pero no solo esas, es decir, tenemos muchos polígonos industriales, tenemos que adecuarlos, mejorarlos y sobre todo tenemos que aprovechar a una universidad de prestigio que tenemos asentada en nuestra ciudad como es la Universidad Carlos III, que tiene mucho que decir sin duda en la política diaria de este ayuntamiento.